Debo decirle que, si bien es cierto que estas enseñanzas son parte de la historia de la humanidad que han cambiado a muchas personas, no son tan comunes en nuestros tiempos. Lo que buscamos a través de estas enseñanzas, como las cinco solas, es que a través de ellas, como parte de la enseñanza de la palabra de Dios, es que podamos vivir de tal forma que cada uno de nosotros, al salir de la iglesia, podamos recordarlas, predicarlas. Y no estoy hablando de las solas, estoy hablando de la palabra de Dios, estoy hablando de lo que hemos aprendido a través de ellas. Porque usted y yo sabemos que nuestra iglesia debe ser una iglesia fuera de estas paredes. Es decir, tenemos que convertirnos en personas que allá afuera hablemos a otras personas, que caminemos con integridad de corazón, que haya una comunión entre nosotros, que tengamos una comunión con Dios y que de esta forma impactemos nuestras esferas de influencia donde nos movemos, en el trabajo, con la familia, con la gente con la que convivimos todos los días. Porque si la teología, que no es otra cosa más que la enseñanza que estamos aprendiendo cada vez que estamos juntos, no está impactando, la probabilidad es que no te está impactando como debería de ser. Porque si ese impacto se da, es una imposibilidad que tu entorno se quede de la misma forma. Tiene que haber una transformación. En otras palabras, lo que estamos aprendiendo tiene que calar tan fuertemente en nuestra vida que a donde quiera que vayamos, el entorno en el que nos movemos quede transformado, haya un cambio. Entonces, tomando esto en cuenta, vamos a meditar en lo que les dije hace un momento, que hemos aprendido, ¿no? Bueno, pues hemos aprendido que solo escritura debe tomarse todo lo que venga de la palabra de Dios y nada más. No podemos fundamentar nuestra enseñanza en lo que yo creo que es, sino en lo que dice la Escritura. Debemos tener cuidado de aquellas personas que quieren agregar o quitar lo que dice la palabra de Dios. Es importante que cada uno de nosotros entendamos que a través de los siglos se ha hablado mucho de la Escritura y mucha gente ha querido cambiar palabras, adaptar mensajes para su propia conveniencia. Y entonces eso te obliga a ti y a mí a estudiarla y a meditar realmente lo que la persona te está enseñando. Porque puede estar sinceramente equivocado. Sea, la persona cree que te está enseñando algo de parte de Dios cuando realmente está totalmente equivocado. Entonces hay que tener cuidado y hay que estudiar qué dice la Escritura, hay que conocer qué dice la Escritura. Hay que ver que la fe y que la salvación que ustedes y yo tenemos es solamente por fe, y esa fe no la ha dado Dios, no es algo que nosotros nació de nosotros, sino que Dios mismo la puso en nuestro corazón para que pudiéramos creer. Hemos aprendido que la gracia de Dios es ese regalo que Él nos ha dado a través de su Hijo Jesucristo, y creo que es importante que lo repasemos y que estemos al día con eso. Hoy hablaremos de algo que realmente en algunos términos o en algunas partes de la sociedad de este mundo es algo irritante, porque estamos viviendo tiempos a donde se dice que debemos ser, no sé si el término es correcto, pero debemos ser personas que incluyen a todos. Creo que es incluistas, incluyentes, gracias. A donde todos son aceptados, a donde todo el mundo puede llegar, a donde las puertas están abiertas de par en par. Y si tú piensas en gris, eres aceptado, y si piensas en negro, tú también, pero si tú piensas en colores, y saben a qué me refiero, también eres aceptado. Y la verdad es que el día de hoy el mundo, en muchas partes, tiende a pensar de esta forma. Ayer estaba yo atendiendo un cliente, porque tengo un trabajo de medio tiempo que me permite trabajar con personas extranjeras, y estoy atendiendo a estos clientes que llegaron del extranjero a vivir a la ciudad de Orizaba, y él es hindú. Y en un momento de nuestra charla durante el día, él me compartía de su religión y me decía:
y me trató de explicar en 15 minutos la historia del hinduismo y de lo que ellos creen, y me decía, es que en el hinduismo nosotros creemos en una fuerza que creó a tres dioses, y hay un dios que mantiene el mundo, hay un dios que destruye el mundo, y hay un dios que vuelve a generar todo eso para empezarlo de nuevo. Pero estos tres dioses que emanan de esta luz, que es lo supremo, estos tres dioses, cada uno de ellos tiene diferentes formas. Solo le estoy replicando lo que él me explicaba, porque quiero llegar a este punto. Y él me decía, y uno de estos dioses, que es el bueno, el que mantiene a este mundo, tiene a diversas, por ponértelo en términos entendibles, tiene avatares o avatars, no sé si sabe o está familiarizado con esto, ¿no? Los más jóvenes creo que sí. Y me decía, por ejemplo, Jesucristo, que es en quien tú crees, es uno de esos avatars de este Dios que mantiene al mundo. Y Moisés fue otro. Y yo lo escuchaba, ¿no? Y yo decía, wow. Y hablamos de muchas cosas, pero él lo que me estaba diciendo es, nosotros aceptamos a todos y los englobamos en uno solo. O sea, formamos de todo y lo aceptamos y lo incluimos. Y lo que te estoy diciendo es que cuando la gente en este mundo escucha lo que yo te voy a decir hoy, de ese tipo de personas que creen todo este tipo de cosas, se molesta, se irrita. Hay mucha gente que se ha educado más, que se ha sofisticado más, que se ha vuelto más cosmopolita, y se va a irritar y se irrita con esto, sobre todo en países más desarrollados que el nuestro. Porque nadie que haya pasado por esta tierra ha sido más exclusivista que el Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo fue muy claro en su manera de hablar. Ahora, mucha gente, cuando escucha del Señor Jesús, lo considera como un gran maestro. De hecho, él me decía, yo creo en Jesús. Y se me vino a la mente la escritura aquella que dice que los demonios también creen. Y yo decía, pues sí, no todo mundo, pero la gran mayoría del mundo cree en el Señor Jesucristo. Pero no siguen sus enseñanzas. Mucha gente dice que el Señor Jesús es un gran maestro, pero no cree lo que enseñó. ¿Y por qué te digo que Jesús y que lo que te voy a enseñar esta mañana, con su permiso, es que Él es exclusivista? Es por lo que Él dijo en Juan 14:6. Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y luego añadió y dijo, nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí, dijo él. Y en ese momento, con esas palabras, frum, cortó a todos los demás y dijo, no hay más que uno, y ese uno soy yo. Este pasaje lo deja muy claro, no hay otro camino, no hay otra verdad, no hay otra vida, no vas a ir al Padre solamente sino a través de Él. Te voy a decir algo que es redundante. La verdad es exclusiva, y la razón por la que es redundante es porque la verdad no tiene espacio para otra cosa más que la verdad. A diferencia del error, que con frecuencia el error tiene la posibilidad para la verdad, la única razón es que la verdad no tiene lugar para el error. El hombre de hoy, en una sociedad tan exclusivista, no cree que haya una sola verdad o que haya alguien que posee la verdad, y por tanto no cree que los cristianos tengan la verdad. Y esta forma de pensar comenzó hace algunos años atrás, en los 60s, cuando se levantó una generación que empezó con un pensamiento que decía que toda la verdad era relativa. La sociedad, la cultura.
Pero no podemos creer esto porque derriba nuestros propios argumentos. Es decir, la verdad es exclusiva. Por ejemplo, la aceleración de la gravedad, dice la física, que es de 9.8 por segundo. Esa es una realidad. Es así de sencillo. Dos cuerpos no pueden ocupar un mismo espacio. O sea, no puedes decir, pues sí, pues tú así lo ves, pero yo no lo veo así. No. Esa es una verdad. Es exclusiva. No hay otra, no hay por qué buscarle por otro lado cuando eso es así. Es una regla de la física. La verdad en todos sus ámbitos es exclusiva. Cuando hablas con alguien que piensa de esta forma, de que la verdad es relativa, y él dice, no tengo problema en aceptar a Cristo y seguir creyendo en todo lo que yo creo, es porque esa persona está en el error. Esto es porque el error siempre tiene lugar para la verdad, pero la verdad no tiene espacio para el error. Así que por eso digo que la mejor persona que definió esto en sus enseñanzas fue Jesucristo. Porque Él no solo vino y dijo, yo tengo la verdad, Él vino y dijo, yo soy la verdad. Y habla de manera exclusiva. Fíjense lo que dice Juan 10. Juan 10, versículo 7. Entonces les dio la explicación. Les digo la verdad, yo soy la puerta de las ovejas. Me voy a detener ahí un segundo. Jesús no dijo, yo soy una de las puertas. Jesús no dijo, yo soy la puerta más ancha. Jesús no dijo, yo soy la puerta más llamativa. Jesús no dijo, yo soy la más bonita, la más accesible. Jesús no dijo eso. Jesús dijo, yo soy la puerta. Todos los que vinieron antes que yo, fíjese cómo los define, eran ladrones y bandidos. Fíjese cómo se refiere a los que vinieron antes de él. Pero las verdaderas ovejas no los escucharon. Y luego reitera en el 9, yo soy la puerta. Los que entran a través de mí serán salvos, entrarán y saldrán libremente y encontrarán buenos pastos. Eso es ofensivo para el hombre moderno por lo menos. Pero el hombre nació en la mentira, está lleno de mentira. Dios dice en un salmo, todo hombre es mentiroso. Nosotros los hombres torcemos la verdad o se nos olvida la verdad intencionalmente. ¿Alguna vez lo ha hecho? Claro, alguna vez lo hicimos, por supuesto. Dijimos medias verdades. No ha habido ningún otro que nos pueda redimir del pecado, sino solo Cristo. La salvación que hemos recibido viene de aquel que es la verdad, de aquel que es la vida. Así que esta mañana vamos a estudiar un poco acerca de quién es este Cristo, qué hizo ¿y qué hizo por nosotros? Porque la salvación que hemos recibido requirió la vida de Cristo, la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo. Para que tú y yo fuésemos salvos, nosotros tenemos que entender que se requirió de la vida de Cristo, de la muerte de Cristo y de la resurrección de Cristo. Porque a veces no le damos tanta importancia a la vida de Cristo y nos enfocamos mucho en su muerte. Pero piensa conmigo por un segundo. Cristo no podría haber venido el jueves en la tarde, que lo arrestaran el Viernes Santo como lo conocemos, que lo crucificaran, que lo enterraran, que pasara el sábado y que el domingo resucitara y ya nos salvamos. ¡No! No hubiera alcanzado, y de eso es precisamente lo que hablaremos el día de hoy. Jesús pasó por la tierra y una de las cosas que Él dijo
fue que él no venía a abolir la ley, sino a cumplirla, a llevarla a cabo. Y eso no se cumple en la muerte, sino en la vida. Y eso es lo que vemos cuando Juan el Bautista le dice, pero yo no debería de bautizarte a ti. Y Jesús le responde, tú hazlo para que se cumpla la ley. Porque cuando Adán y Eva violaron la ley y después todos después de ellos también, la ley de Dios había quedado sin cumplirse. Y la única manera en que podía cumplirse es que alguien tenía que morir. Y esa persona que tenía que morir tenía que estar calificado para morir, para pagar por el pecado de todos. Se tenía que llenar la ley. No era simplemente por ser la segunda persona de la Trinidad. Había que llenar la ley, había que cumplir con el requisito. Así que Jesús, cuando alguien te pregunta, ah, sí, pero Jesús, pues era Dios. Sí, efectivamente, Jesús era Dios. Ah, y por eso fue y sufrió y todo lo demás y él pudo soportar. Sí, sí era Dios, pero también era hombre. También sintió, también lloró. Porque aprenderemos que Jesús, no solamente por ser la segunda persona de la Trinidad, viene y realiza lo que hizo, sino que tenía que venir como hombre para pasar por todo ese proceso para poder cumplir con la ley. Porque se requería de que nos representara alguien ante Dios. Y nadie podía llenar a cabalidad la ley. Déjame leerte Mateo 22. Mateo 22, versículo 34. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Ahora déjame regresarme a donde estaba. Cuando te estaba yo diciendo que para que se pudiera cumplir el pagar por el pecado de toda la humanidad, no se necesitaba o no era suficiente que bajara Jesús en su forma de Dios, como la segunda persona de la Trinidad, y dijera, aquí está, se acabó. No, se requería de que alguien representara al hombre y cumpliera toda la ley. ¿Había un hombre entre todos nosotros que pudiera llevar a cabo esto? No. Y se tenía que hacer como hombre. Por eso es que él viene totalmente Dios y totalmente hombre. Ahora, el por qué te dije que tú y yo no podemos cumplir con la ley, analicemos esto. Regresa, por favor, unos versículos. Regresa, por favor, al versículo número 37. Fíjense cómo dice el versículo 37. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Yo te pregunto, ¿tú amas al Señor con todo tu corazón? Yo te pregunto, ¿tú amas al Señor con toda tu alma? Pregunto, ¿tú amas al Señor con toda tu mente? No me tienes que responder, yo te voy a responder por ti. Y te voy a responder por ti porque yo sé lo que tú estás pasando. Porque yo también soy hombre. No amamos al Señor, nuestro Señor, con todo nuestro corazón, ni con toda nuestra alma, ni con toda nuestra mente. Todos y cada uno de nosotros fallamos en esto. Ahora, si tú me dijeras, no, yo sí, ok, vamos al siguiente entonces. El segundo gran mandamiento. ¿Cómo dice el segundo gran mandamiento? Dice ahí en el versículo 39, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo pregunto, ¿tú amas a tu prójimo como a ti mismo? Pues mira,
si hablamos de que mi prójimo son mis hijos, uy, yo los amo mucho. O mis nietos, uy, pues yo los adoro. Y más cuando se van, ¿no? Pero si hablamos que nuestro prójimo es el vecino que siempre deja su basura frente a mi casa, y ya le he dicho muchas veces, y cada vez que lo hace me hace enojar porque yo tengo que barrer todo lo que queda, o mi hermano que me hizo esto, o mi esposa que me hizo aquello, o mi jefe que me trata así, o... ¿Entiendes a dónde voy? Realmente es difícil cumplir con estos dos mandamientos que encierran toda la ley. Entonces necesitamos de alguien que venga y haga eso por nosotros. Porque la verdad es que ni amamos a Dios con todas nuestras fuerzas, ni con todo el corazón, ni con toda nuestra mente, ni con toda nuestra alma. Y si no amamos a Dios así, menos amamos a nuestro prójimo. Y entonces alguien tiene que cumplir con ese mandamiento. Cuando Adán pecó al desobedecer y comer del árbol del bien y del mal, Adán debió morir. Lo hizo espiritualmente. Eventualmente, unos 900 años después, murió físicamente. Pero la Biblia es clara cuando dice que la paga del pecado es la muerte. Alguien tenía que pagar por nosotros y teníamos que ir al infierno. Por eso es que Cristo vino y cumplió la ley en todo sentido. Y eso lo calificó para ir a la cruz. Y esa es la razón por la que Satanás se la pasó desde que supo todo el tiempo detrás de él para que no llegara a la cruz. O más bien antes de que llegara a la cruz. Porque si lo hacía caer en media cosa, entonces Jesús ya no iba a ser digno de representar a la humanidad como lo conocemos, a ese cordero sin mancha, sin pecado. Por eso decimos que necesitamos la vida de Cristo. Necesitamos su muerte, donde se me perdonan mis pecados. Y ahí es a donde comenzamos a entender el trabajo que Dios hizo a favor de nosotros. Marcos 10:45 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Hace algunos años atrás hablábamos mi esposa y yo con una pareja, y esta pareja, cuando le explicábamos esto, decían, bueno, si la humanidad se va a salvar y se requiere que sacrifique a mi hijo, pues yo sacrifico a mi hijo. Bueno, es que estás entendiendo mal, porque no se trata de andar sacrificando a la gente. Se trata de que el que se va a ir a sacrificar sea sin pecado y sin mancha. Porque si no, volveríamos al tiempo de los sacrificios. Entonces, por eso se requirió de alguien que cubriera ese espacio. Primera de Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque es justo en la cruz cuando el Padre le quita la mirada al Hijo por la carga de toda la iniquidad humana. Piensa conmigo por un segundo. Todos los pecados posibles del hombre, llámese asesinato, mentira, lascivia, lo que se te ocurra, toda la iniquidad, todo el pecado del mundo cargado en los hombros de Jesucristo en el momento que Él está en la cruz, y el Padre, en ese momento que su Hijo a Él le es imputado todo esto, el Padre por un momento quita su mirada de su Hijo por todo lo que Él está cargando, y Jesús exclama en la cruz, Elí, Elí, lama sabactani, que significa, Padre, ¿por qué me has abandonado? Romanos 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Fíjate, aún siendo pecadores, aún nosotros siendo como somos, Él nos amó.
Nosotros somos personas que condicionamos nuestro amor. Somos personas que cuando le vamos a entregar nuestro corazón a alguien o cuando nos estamos enamorando, es porque esa persona está haciendo algo por nosotros o porque hay algo que nos agrada. Pero Dios nos amó aún cuando éramos pecadores. Versículo 9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos. Y aquí es donde está lo que les dije hace unas semanas atrás, cuando les pregunté de qué fuimos salvados. Fuimos salvados de la ira de Dios. Porque aquí dice, por él seremos salvados de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos, y escuchen, por su vida, por lo que Él vivió, por lo que Él hizo, porque Él cumplió a través de su vida lo que había que cumplir para llegar a ser el sustituto de nosotros. Por eso es que nosotros necesitamos de la vida de Cristo, la muerte de Cristo que paga nuestros pecados y la resurrección. Si nosotros solamente tuviéramos la muerte de Cristo, eso me deja como en un sitio neutral. Porque nadie entra al cielo solamente con la muerte de Cristo. Es como si pasara esto. No voy al infierno, cierto, no voy a ir al infierno. Pero ¿me va a dejar la muerte de Cristo? ¿Me va a tomar? Y me va a decir, no vas a ir al infierno. Pero te voy a tomar y te voy a dejar en la entrada del cielo. Y estás en la entrada del cielo. Ciertamente no vas a ir al infierno, pero no vas a poder entrar al reino si solamente lo basáramos en la muerte de Cristo. Es por eso que necesitamos la vida de Cristo. Los méritos que Él hizo a nuestro favor son los que nos permiten ingresar. Un teólogo dijo lo siguiente: otras religiones basan sus creencias para ser reconocidas en las enseñanzas de su fundador. Y el cristianismo se distingue en todos los demás, de todas las demás, por la importancia que asigna a la muerte de su fundador. La muerte de Cristo fue vicaria. ¿Usted sabe lo que significa vicaria? La máxima autoridad de la Iglesia Católica Romana dice que Él es el vicario de Cristo. Pero eso no es lo que enseña la Biblia. El vicario de Cristo es Cristo mismo, no hay otro como Él. Su muerte nos dio la vida. No tenemos que morir de esa manera porque Él murió en nuestro lugar. Vicaria significa sustituir. O sea, el Papa Romano dice, yo soy el sustituto de Cristo en la tierra. Eso no enseña la Biblia. No hay otro como Cristo. No hay nadie como Él en la tierra, ni habrá nunca más. Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. La muerte de Cristo también fue propiciatoria. Esto fue tomado de las religiones paganas, porque lo que significa es que se tenía que ofrecer un sacrificio para aplacar la ira de ese dios pagano que estaba ofendido. ¿Se acuerdan que les dije que fuimos salvos de la ira de Dios? Y que lo único que iba a aplacar la ira de Dios por el pecado del hombre era la muerte, y la muerte de alguien que era inocente. La Biblia es muy clara y la Biblia enseña que Dios está airado con el pecador y dice Salmo 7:11, Dios es juez, ¿qué? Justo. Y Dios está airado contra el impío
todos los días. La razón por la que no cae sobre nosotros la ira de Dios es porque ya cayó sobre Cristo que pagó. Pero hey, le voy a decir algo. La Biblia, y esto es serio, habla que viene un día de la ira de Dios. Joel 1, versículo 15, dice así: ¡Ay del día! Porque cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Y luego Isaías, capítulo 13, versículo 9, dice: He aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. O sea que todas las personas que no son salvas, todas las personas que no han aceptado al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, Dios tiene preparado un día terrible. Eso no es para nosotros. Su muerte fue propiciatoria para que nosotros fuésemos salvos, y por eso necesitamos de su vida y de su muerte. Pero también necesitamos de su resurrección, porque si Cristo no resucita, entonces dice Pablo que estamos condenados. Entonces, Cristo, y solo Cristo, es tan importante de entender, porque no solamente es la segunda persona de la Trinidad, sino que necesito de la vida de Cristo, cuando Él llegó y vivió de la manera en que vivió, sin pecado. Eso lo capacitó para ir a la cruz a morir por mí. No fue a la cruz a morir por mí porque era la segunda persona de la Trinidad. Fue y pudo subirse a la cruz y morir por nosotros, porque la vida que Él llevó, la llevó como Dios manda. La muerte de Cristo permitió que fuesen cargados todos nuestros pecados para darnos esa salvación. Pero dice Pablo que si Cristo no resucita, pues entonces estamos condenados. Dice 1 Corintios 15, versículo 12. Pero díganme lo siguiente: dado que nosotros predicamos que Cristo se levantó de los muertos, ¿por qué algunos de ustedes dicen que no habrá resurrección de los muertos? Pues si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil. Y la fe de ustedes también es inútil. Y nosotros los apóstoles estaríamos todos mintiendo acerca de Dios, porque hemos dicho que Dios levantó a Cristo de la tumba. Así que eso no puede ser cierto, sino hay resurrección de los muertos, y si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil, y todavía son culpables de sus pecados. En ese caso, todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos. Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Lo voy a repetir otra vez. Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, o sea, que no haya resucitado, entonces somos los más dignos de lástima de todo el mundo. La razón por la que Cristo resucita de los muertos es porque su sacrificio fue perfecto y satisfizo la ira de Dios. La aplacó. Dios dijo: estoy complacido, ha quedado pagado. Ya no hay ninguna deuda. Y ahora, al resucitar, ha probado la victoria sobre el pecado al llegar a la cruz sin pecado, y ha probado la victoria sobre la muerte cuando el sepulcro no pudo detenerlo. Cristo hace las promesas que Él hace, diciendo: pueden confiar en lo que yo les digo, porque Él tengo el poder sobre la muerte, la vida y el pecado.
Y entonces la salvación depende de Él. Por eso es tan importante entender y saber de toda la vida de Cristo y cómo ésta contribuye para mi salvación. Así que nada contribuye para mi salvación fuera de la obra de Cristo. Ningún credo, ninguna obra, ningún ministerio. Es por eso que Él, cuando dio su vida, y esto siempre me ha encantado de la Escritura, cuando lo entendí, que cuando Cristo está crucificado en la cruz, Él no está peleando por sobrevivir un segundo más, Él no está, ay, quiero respirar otra bocanada de aire, Él simplemente dice que Él entrega su vida, Él la da. Él dice, ustedes no la tomaron, yo la doy, yo la pongo. Entonces Él no está batallando para sobrevivir un segundo más. Y cuando Él entrega su vida, dice, consumado es. ¡Pum! Se acabó. Así que debemos honrar nuestra salvación viviendo una vida de obediencia para complacer a Dios. Pero no hay nada que podamos agregar para contribuir a nuestra salvación. Que quede claro eso, no soy salvo o más salvo porque obedezco más o porque obedezco menos. Mire lo que dice Juan 10:10 en la segunda parte del versículo. Mi propósito es darles una vida plena y abundante. La cual tenemos más o menos plena de acuerdo con nuestra obediencia. Vivimos en paz o vivimos más o menos reconciliados con los hombres. Es decir, puedo agregar un poco de calidad, pero eso no me hace más salvo. Fíjate cómo es que Jesús hablaba y se veía a sí mismo en el término de la salvación. Mateo 11:28, por ejemplo, dice, venid a mí. ¿A quién había que ir? A Él. Mateo 8:22, 9:9, 19:21, dice Jesús, sígueme. Juan 7:38, el que cree en mí. Juan 15:5, ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas, los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Eso podría sonar egoísta, pero le voy a decir por qué no es egoísta, porque mucha gente puede decir, ay sí, ¿y por qué nada más en Él? ¿Y por qué Él dice que Él y Él y Él? ¿Eso es egoísta? Yo te voy a decir por qué no es egoísta. No es egoísta porque es la verdad. Sería egoísta si yo lo dijera. Pero Él lo está diciendo porque es la verdad. Juan 3:36, los que creen en el Hijo de Dios tienen vida eterna. Los que no obedecen al Hijo nunca tendrán vida eterna, sino que permanecen bajo la ira del juicio de Dios. Solo es en Él. Juan 10:1, les digo la verdad, el que trepa por la pared de un redil a escondidas en lugar de entrar por la puerta, con toda seguridad es un ladrón y un bandido. Él es la puerta, no se puede a través de nadie más. Juan 10:7, entonces les dio la explicación. Les digo la verdad, yo soy la puerta de las ovejas. Vuelvo otra vez a Juan 14:6. Jesús les contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Mucha gente puede decir, yo creo en Jesucristo. Y la próxima vez que alguien te pueda decir, yo sí creo en Jesucristo, pregúntale, y entonces, ¿por qué no abraza sus enseñanzas? Entonces, ¿por qué no vives de acuerdo a lo que él predicó? Porque entonces no eres congruente. Entonces eres de las personas
que crees solamente lo que te conviene, lo que te es grato, aquello que te suena bien, que te cae bien. Pero esa no es la verdadera salvación. Por eso hemos dicho muchas veces que creer, ¿qué? Lo dijimos hace unas semanas atrás, se requería de tres cosas: creer, vivir y confesar. O sea, la gente puede decir, yo sí creo, pues sí, los demonios creen, pero ¿obedeces? O sea, ¿crees? Sí. ¿Crees lo que dice? Bueno, y ahí es a donde muchos patinan, ahí es a donde todo el mundo quiere abrazar al Salvador, al que da las bendiciones, al que sana, al que hace los milagros, al que prospera, al que trae paz, todo, pero nadie quiere a ese Salvador, nadie quiere al Señor, al que dice tienes que hacer esto. Los judíos tenían conceptos vitales acerca de esto, del camino, porque te ayuda a saber hacia dónde vas y a dónde no ir, acerca de la verdad que te protege de la mentira, del engaño, acerca de la vida que te permite saber si la tienes o no la tienes. Piensa conmigo por un segundo esto: cuando Adán pecó, pierde el camino de regreso a Dios. Porque después de este acontecimiento nadie buscó a Dios. ¿Has visto alguna vez en alguna imagen o alguna película o alguna caricatura cuando de repente alguien llega a un camino y el camino se abre así en dos o en tres y hay un letrero que dice para acá y uno para acá y luego para allá, y como hay como que varios letreros que te indican las indicaciones a dónde ir? Alguien dijo que Satanás se encargó de que los letreros todos digan algo como moralidad, camino a Dios. Diferentes religiones, camino a Dios. Filosofía, el camino a Dios. El esfuerzo humano, camino a Dios. Meditación, camino a Dios. Y el hombre empezó a entrar a todos esos lugares para llegar a Dios, pero nunca fue a Dios a preguntarle, ¿cómo debo llegar a ti? Yo he hablado con algunas personas y algunas personas me han dicho, bueno, este también es un camino a Dios. No, acuérdate, el único camino a Dios se llama Jesucristo. El Salmo 119, 105 dice, tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. ¿Qué significa eso? Que hay que ir a la Escritura para conocerle. El Salmo 27, 11 dice, enséñame cómo vivir, oh Señor, guíame por el camino correcto porque mis enemigos me esperan. Cuando tú quieres llegar a un lugar, cuando viajas de un lugar a otro y dices, voy a ir a, no sé, voy a ir a tal lugar. Ahora tenemos la tecnología que pones el Google Maps o como se llaman las aplicaciones esas y te dicen, doble a la izquierda, en 200 metros doble a la derecha, ¿no? Pero antes, hay un dicho que dice que preguntando se llega a Roma. Entonces, si tú quieres ir a algún lugar, ¿qué haces? Tú le preguntas a alguien que sabe cómo llegar, que ha estado en ese lugar, que tiene experiencia, que te puede decir, no te vayas por acá, vete por acá. Por ejemplo, ayer que íbamos para Orizaba, ingresamos a la autopista, y no sé si le ha pasado, ¿no? Había fila increíble de trailers en la autopista, pero a vuelta de rueda, y entonces las personas estas extranjeras que iban conmigo me dicen, oh, no, nos vamos a tardar horas en llegar. Les dije, tranquilos, vienen conmigo, ahorita van a ver. ¿Confían en mí? Sí. Ah, bueno, no se espanten, nos vamos a meter por un lugar que al principio está feo, pero después, entonces nos fuimos por la lateral, nos metimos por el caminito ese que no está todo de terracería, salimos ahí a las calles, ahí a San Nicolás, ingresamos por la carretera vieja de Fortín a Orizaba y llegamos a Orizaba y perfecto.
Tú le quieres preguntar a alguien que sabe. ¿Tú quieres ir al cielo? Pregúntale a la persona que ha estado en el cielo, que ha venido a la tierra y que ha regresado al cielo. Juan 3:13 dice, nadie jamás fue al cielo y regresó, pero el Hijo del Hombre bajó del cielo. ¿Quieres ir? Pregúntale, oye, ¿cómo llego? Él te va a decir, él sabe el camino. Se dice de un hombre que, no sé si sea cierto o no, pero es una ilustración de un hombre que contrata a un guía para atravesar el desierto. Y digo, yo nunca he estado en un desierto, pero he visto películas y he visto imágenes. Y se dice que este hombre va con su guía en el desierto y de repente sube en una duna y ve en el horizonte y todo es arena por todos lados. Y entonces la persona que contrató a este guía le dice, aquí no hay camino. Y este hombre le responde, le dice, tú sígueme. Y le dice, espera, ¿cómo sabes que es para allá donde vamos? Y este hombre se voltea y le dice, yo soy el camino. Yo hago el camino, yo sé hacia dónde voy. Es lo mismo. Cristo es el camino hacia Dios, Él sabe. Segunda de Corintios, pero no solamente eso, sino que Cristo también con su vida, su muerte, su resurrección, hizo muchas cosas por nosotros. Dice Segunda de Corintios 5:18, y todo esto es un regalo de Dios quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y quien nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Otra cosa que Cristo hizo con su vida, muerte y resurrección es lo que dice Primera de Pedro 2:9. Pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar a su luz maravillosa. Tito, capítulo 3, versículo 3, en otro tiempo nosotros también éramos necios y desobedientes, fuimos engañados y nos convertimos en esclavos de toda clase de pasiones y placeres, nuestra vida estaba llena de maldad y envidia y nos odiábamos unos a otros. Sin embargo, cuando Dios nuestro Salvador dio a conocer su bondad y amor, Él nos salvó. No por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia nos lavó, quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Él derramó su Espíritu sobre nosotros en abundancia por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Gálatas 4. Piénsenlo de la siguiente manera, si un padre muere y deja una herencia a sus hijos pequeños, esos niños no están en una mejor situación que los esclavos hasta que se hagan mayores de edad. Aunque son los verdaderos dueños de todas las posesiones de su padre, tienen que obedecer a sus tutores hasta que cumplan la edad establecida por su padre. Eso mismo sucedía con nosotros antes de que viniera Cristo. Éramos como niños, éramos esclavos de los principios espirituales básicos de este mundo. Sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley, Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Y debido a que somos sus hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar, Abba, Padre. Todo eso éramos antes y ahora con Cristo somos libres, dejamos de ser esclavos, ahora somos adoptados, somos hijos de Dios. El salmista expresa de la siguiente manera, el pensamiento de la verdad y el camino.
El Salmo 86:11, enséñame tus caminos, oh Señor, para que viva de acuerdo con tu verdad. Concédeme pureza de corazón para que te honre. Cuando estoy en tu camino, estoy en tu verdad. Y esos temas nos ayudan a comprender mejor la verdad de Cristo. Es curioso, si lo piensas conmigo, ¿qué fue lo que le dijo Dios a Adán cuando estuvo en el Edén? Puedes hacer de todo esto, puedes comer, pero hay una sola cosa que no puedes hacer. Comer del árbol, del bien y del mal. ¿Y qué hizo? Fue y comió, ¿cierto? Bueno, cuando viene Cristo, Cristo dice, yo soy el pan de vida, coman. ¿Qué hace el hombre? No quiero. ¿Te das cuenta la profundidad de la rebelión que hay en nosotros? No nos gusta que nos digan qué hacer. Ahora, para ir cerrando el tema de Jesús. Jesús es único en muchos sentidos. Por ejemplo, en el tiempo. Dice Juan 1:1, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Jesús es único en el tiempo porque Jesús está desde el principio. Apocalipsis 1:8, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. O sea, nadie se ha ni siquiera atrevido a decir algo semejante. Jesús es único también en su nacimiento. 750 años antes de que él naciera, se dijo, va a nacer en tal lugar de una mujer virgen. Cuando María queda embarazada, José, el esposo de María, quería divorciarse. Usted conoce la historia. Y no fue hasta que se le apareció el ángel y le dijo, oye, este es un milagro de Dios. Jesús es único en su nacimiento, en su naturaleza, porque Cristo no fue 50% hombre y 50% Dios, ¿no? Jesús fue 100% hombre, 100% Dios. Cristo tuvo cuerpo de hombre, tiene cuerpo de hombre y espíritu de hombre y su esencia de Dios. Porque usted sabe que Dios no tiene cuerpo, Dios es espíritu. Entonces, Cristo es hombre, tiene un cuerpo de hombre, tiene un espíritu de hombre y tiene su esencia de Dios. En ese sentido, Él es como nosotros o nosotros como Él. Somos cuerpo, tenemos un espíritu de hombre y necesitamos que el Espíritu de Dios venga y habite en nosotros. Jesús fue único en su autoridad. Decía a la gente que nunca había escuchado a alguien enseñar con esa autoridad. A Jesús lo obedecían los demonios. A Jesús lo obedecía el viento, el mar. Jesús llegaba a un funeral y resucitaba al muerto. Si usted lee las escrituras, a los funerales que él fue, al funeral que él fue, él resucitaba al muerto. Entonces, si tú no querías que resucitaran a la persona que estaba muerta, no invitabas a Jesús. Jesús, cuando le dice a Lázaro, que es su amigo que está muerto, dicen algunas personas que Jesús se acercó a ese lugar que era un cementerio donde estaban las tumbas, dicen algunas personas que Jesús le tuvo que decir, Lázaro, le tuvo que hablar por su nombre, porque si Jesús se hubiese parado ahí y hubiese dicho, hey, tú que estás muerto, resucita, resucitan todos. Esa era la autoridad que él tenía. Admiraban su autoridad. Lucas 4:31, descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Y se admiraban de su doctrina,
porque su palabra era con autoridad. Eso que le voy a decir a continuación lo escuché y me gustó mucho. Jesús fue único en su influencia. Sócrates vivió 40 años. Platón vivió 50 años. Aristóteles 40 años. Más bien enseñó, porque no es que vivieran esos años, sino que enseñaron. Sócrates 40, Platón 50, Aristóteles 40 años. Un total entre los tres de 130 años de enseñanza. Cristo enseñó 3 años. Y 2000 años después sigue siendo de influencia hasta el día de hoy. Nadie ha afectado en 3 años de enseñanza lo que Cristo hizo. Napoleón Bonaparte, cuando estaba cautivo en una isla, dijo: yo cuando era general, le hablaba a mis capitanes, le hablaba a mis tenientes, le hablaba a los soldados y todos obedecían. Ahora que estoy en esta isla y que no soy nadie, nadie me obedece. Y este Cristo que murió hace algunos años atrás, parece que sigue hablándole a su gente y sus soldados le siguen obedeciendo. ¿Cómo es esto posible? Y es verdad, Cristo sigue enseñando y hablando a nuestras vidas muchos, muchos años después. Jesús fue único en su santidad. Mahoma tuvo 11 esposas y muchas concubinas. Curiosamente, el Corán solamente autorizaba 4 mujeres, pero el líder tuvo 11. Confucio murió divorciado. La historia dice que Sócrates sentía atracción hacia los varones. Jesús habló del matrimonio como algo sagrado y declaró que no había divorcio excepto por adulterio. Pilato no encontró en él culpabilidad. El ladrón que estaba a su lado le dijo al otro ladrón que estaba del otro lado de la cruz: tú y yo merecemos estar aquí, pero él no. Y cuando Jesús finalmente murió en la cruz, el soldado romano que estaba abajo dijo: verdaderamente este era el Hijo de Dios. A Jesús nadie le quitó la vida, él la entregó. La dio porque la podía dar y la podía recuperar. Ese es su poder, porque el Padre le dio esa autoridad. Cristo, sin título, sin universidad, sin ocupar un cargo, sin escribir un libro, impactó más al mundo que cualquier otro hombre. Ese es el Cristo que nos ha dado la vida, la salvación. Por eso decimos que es solo Cristo. Eso es la enseñanza del día de hoy. Así que la próxima vez que alguien te diga: ¿y quién es este Cristo del que tú predicas?, tú le puedes decir todo esto que hemos aprendido. Tú le puedes compartir el por qué solamente Cristo, su vida, su muerte, su resurrección, el por qué vivió, cómo murió y por qué resucitó. Oremos. Dios Padre, quiero agradecerte por darnos la oportunidad de estar en tu palabra, el comprender quién es Cristo y qué representa para nosotros es de suma importancia. El absorber este conocimiento en nuestro corazón y grabarlo en nuestra vida debería ser, Señor, parte de todo cristiano. Permítenos atesorar tu palabra, permítenos recordar la vida, la muerte, la resurrección de Cristo. Permítenos, Señor, celebrarla, honrarla, obedecer el sacrificio, la palabra, el ejemplo que Él nos ha dado. Muchas gracias por tu verdad, muchas gracias por Cristo, muchas gracias por darnos esa libertad para entender, escuchar, atesorar. Pedimos
que las enseñanzas que tenemos sean un parteaguas en nuestra vida, en nuestro corazón, y podamos, Señor, vivirlas, compartirlas. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te damos gracias.